Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast. The show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks. Shut down the language apps. And open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here's your host, Certified Language Coach, Tamara Marie. Bienvenidos al episodio 200 del podcast Learn Spanish con Salsa. Welcome to episode 200 of the Learn Spanish con Salsa podcast. I cannot believe that we are at 200 episodes. We have had so many conversations on this podcast about learning Spanish, about traveling. We've interviewed people from all over, and hopefully we've given you a perspective that learning Spanish does not have to be boring. It can be fun as well. And one of the things that we like to do besides bringing you amazing music to listen to and to learn from is also bringing you conversations. So today, to celebrate our 200th episode, I wanted to bring on some members of our team here at Spanish con Salsa para tener una conversación. So we're going to have a conversation. So if you are at intermediate level, this will be a great opportunity for you to practice your listening comprehension. If you're a beginner, still try to hang in there and listen as much as you can. And we will be providing the transcript and notes from this episode if you go to learnspanishconsalsa.com/200 for episode 200 of the podcast. You'll be able to also see the video of this if you are listening to the audio version right now, and you will be able to have some insight as to what the questions are that we're discussing today on the podcast. So make sure you check out the website, learnspanishconsalsa.com/200. And without further ado, I'm going to introduce our team here. We have Jael. Hola, hola. We have Marla. Hola. Y Joenia. Hola. Y todos han estado en el podcast antes, so no one is new here. But this is the first time we've all had this conversation together, so I'm super excited to see what comes out of our chat today. And yeah, let's just get started. Let's just jump right into it. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntitas para tener un poquito, para saber un poquito más del equipo de Spanish con Salsa. Y también una oportunidad de escuchar un poquito de español. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Si pudieras elegir entre cualquier persona del mundo, ¿a quién querría como invitado a cenar? Si pudieras elegir entre cualquier persona del mundo, ¿a quién querrías como invitado a cenar? ¿Quién quiere empezar? ¿Puedo empezar? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. A ver, estoy pensando. Sería alguien famoso, pero a la vez sería alguien divertido, pero alguien muy talentoso. Creo que la persona más talentosa con la que podría tener una conversación súper, súper cool, creo que sería Michael Jackson. Ya se murió, yo sé, pero me parece un súper artista. Tiene tantas canciones, tantas cosas que hizo. Sería interesante hablar sobre su música. Me gustaría hablar con Michael Jackson, una cena con Michael Jackson, si se pudiera. Interesante. ¿Y sabes, tienes una canción favorita de Michael Jackson? No, todas me gustan, pero así una favorita, la que vuelva y escuche y escuche. Creo que no, creo que todas en general me gustan, sí. ¿Y Joenia? A ver, a mí me gustaría con Oprah. Es decir, me gusta mucho ella como persona, como mujer, por su historia también. Entonces, sería como interesante hablar, platicar sobre cosas que ella ha logrado, cómo lo ha logrado, y que pudiera darme como consejos de qué podría hacer yo para, no digo lograr lo mismo que ella hizo, pero poder seguir con mis objetivos y, no sé, como sentirme más motivada todavía gracias a su influencia que siempre ha tenido para muchas mujeres, muchas madres solteras, etc. Entonces, pienso que sería ella, Oprah.
Entonces no quería ser billonario como ella. No, no es que no quiera serlo, es decir, uno siempre es ambicioso. Cuando hablo de ambición es no solamente en el dinero, sino de proyectos y cosas que uno quiere tener en la vida. Entonces sí me gustaría tener económicamente un desenvolvimiento que te ayude a mantenerte un estilo de vida que uno quisiera, ¿okay? Eso no es que digo que no. Todo podría pasar, pero quisiera lograr mis proyectos, que seguramente, gracias a su apoyo o cualquier cosa, es decir, si tengo la cena con ella, podría lograrlo con más motivación y con más empeño, gracias a sus consejos y eso. Claramente que me gustaría tener millones o billones, lo que sea. Me imagino. Ok, entonces, Marla, ¿has tenido tiempo pensar sí. en la persona? Yo invitaría a Lin-Manuel Miranda, que es el creador y compositor y el protagonista de la obra de Broadway, Hamilton, an American musical, es el musical. Él tuvo 7 años trabajando en esa obra de Broadway. Y eres, por coincidencia, puertorriqueño, pero no es por eso que lo cogí. Es porque él abrió mi ojo al mundo de Broadway. Y gracias a él, yo me enamoré de Broadway. Y ahora soy súper fanática de musicales. Y yo me gustaría tener esa oportunidad de preguntarle cómo fue ese proceso. Porque él también creó Moana, la música de Moana, y Encanto. Él es el mismo compositor de esa música. Y él fue el que hizo las líricas, la música, todo el 100% solo. Y también fue protagonista, hizo el personaje de Hamilton en la obra. O sea, me gustaría, tú sabes, ver ese pensamiento de cómo él desarrolló todo a través de los años. Wow. Sí, la verdad es que Hamilton también fue la primera musical que yo vi, porque eso no es algo que me gusta normalmente. Pero con eso, porque, no sé, creo que la primera vez que había algo así en Broadway con música de hip hop, ¿no? Entonces para mí fue muy interesante. Entonces, bueno, ok, muy bien. Ok, próxima pregunta. ¿Te gustaría ser famosa? ¿Te gustaría ser famosa? ¿Y en qué sentido? Entonces, ¿qué quieres hacer para ser famosa en este mundo? Si quieres, puedes decir no me gustaría ser famosa. Vamos en el mismo orden, empiezo. ¿Sí? Vale, entonces mira, no me gustaría ser famosa porque no podría yo lidiar con las cámaras, toda la gente que te conozca, que quiera saber de tu vida privada y todo en cualquier lugar a donde vaya, siempre va a haber gente que va a querer hablar con vos. Entonces, no, por esa parte no me gustaría. Pero si algún día fuera famosa, sería por algo que ayudara a la humanidad. No sé, famosa así como Isaac Newton, que descubrió muchas leyes como de la gravedad y eso. No sé, un aporte a la humanidad. Si fuera famosa, sería como, esta persona, la Jael, hizo un aporte a la humanidad. Pero así como actriz, cantante y eso, no, porque es muy efímera la fama. Y después se va y te queda vacío. Uh-huh. Entonces, nada. Sí, estoy de acuerdo. Ok, Joenia. Yo creo que tú te gustaría ser famosa, ¿no? Sí, pero ok, sí me gustaría ser famosa, pero es decir, comparto también la opinión de Jael, aunque no estoy muy de acuerdo, pero me gustaría, por ejemplo, ser famosa siempre para influir en otras personas, es decir, en un modo positivo. Yo realmente soy influencer desde 2018 y he tratado siempre de llevar siempre un concepto, sobre todo para las mujeres, de progreso, de educación, culturas y cosas así, de vida, es decir, de estilo de vida para nosotras, que a veces un poco pensamos a otras personas y no pensamos sobre todo en nuestro crecimiento y en nosotras mismas. Entonces, me gustaría como influir en ese sentido en muchas personas que puedan lograr sus objetivos y ser famosa, pero también comparto la parte que dices a él, donde una vez que eres famosa, no tienes como una vida privada, muchas personas van a saber todo de ti o te van a crear
no sé, cosas negativas, y hay que lidiar con muchas cosas psicológicamente, las cuales te pueden destruir también como persona. Entonces, digamos que es como, hay cosas positivas y hay cosas muy negativas. Entonces, es como llevar un equilibrio, y quizás uno puede lograr ambas cosas. Es decir, tener una vida privada, que creo que es un poco imposible cuando eres famoso, y tener una vida pública, no sé. Pero sí me gustaría ser famosa. Sí, yo, para mí, no, yo no sé, porque es difícil, porque yo pienso en haciendo cosas así, como con el podcast y cosas así, pero para mí, sí, para mí no es para mí, ¿no? No es para la audiencia, es para los estudiantes de español, no es algo que yo estoy pensando en ser famosa. Y también me gusta mi privacidad, entonces, no, para mí no. No, no quiero, pero sigo haciendo cosas que... que lo van a hacer llegar. Es decir, yo lo pienso también como tú. Es decir, porque realmente yo hago más o menos como haces tú. Es decir, para ayudar a otras personas, pero no como un exhibicionismo, como primera persona. Es decir, hacemos muchas cosas que sirven para apoyar y hacer crecer a otras personas. Exacto. Y poco a poco, aunque tú no lo quieras, muchas personas, por ejemplo, así con tu podcast de español, muchas personas mundialmente te conocen, y por una parte eres famosa, aunque quizás no estás dando directamente la cara, pero hay veces que la das en Instagram, en YouTube, que también tienes canales de YouTube, y cuando vienes a ver, realmente no eres famosa a nivel Jennifer López o Marc Anthony, estas personas así, pero eres famosa por una parte también, entonces... poco parte. No sé cómo podrías decirlo. Sí, pero sí, entiendo, estoy de acuerdo con eso, porque creo que ahora es como todo el mundo está como famoso de Instagram o famoso de YouTube, es otro tipo de fama, ¿no? Entonces, sí. Ok, Marla, ¿qué piensas tú? A mí no me gustaría... A mí no me gustaría ser famosa como Jennifer López ni nada de eso, como esos artistas, cantantes, pero yo sí quiero escribir un libro, y quiero que el libro sea famoso. Y si yo puedo ayudar a los lectores y a futuros escritores desarrollarse y a divertirse y disfrutar del libro y olvidarse de sus problemas, y ayudar a, como escritores me ayudaron a mí en mi juventud, eso sí me gustaría. A mí no me molestaría si mi libro es famoso y yo uso un seudónimo y no uso mi nombre real y solamente conocen mi nombre falso de artista. Eso no me molestaría, porque yo quiero privacidad también, pero sí quiero que el libro, tú sabes, aporte al mundo artístico, que inspire a otros a escribir, que le vaya bien el libro y que las personas pueden descubrirlo y que le guste. Entonces, creo que todas estamos de acuerdo de eso. Es que no ser famosa por ser famosa, ¿no? Pero por algo que es más de nuestras... sí. No sé. No sé, pero sí. Okay, para la ayuda de hacer crecer a otras personas. Exacto. Sí, exacto, exacto. Ok, la próxima pregunta. ¿Qué sería para ti un día perfecto? ¿Qué sería para ti un día perfecto? Aquí voy, pues. Voy a describir mi día perfecto. Mira, para empezar, un día que no me tenga que levantar con una alarma. Tengo años levantándome con una alarma a trabajar. Entonces sería un día que no tenga que usar una alarma para trabajar, que mi cuerpo se levante y se despierte a la hora que quiera. Lamentablemente ya soy una adulta, entonces no puedo dormir más de las 8 de la mañana, pero pues si podría llegar hasta las 8 de la mañana durmiendo sería perfecto. Y pues nada, tener comida rica, tener que cocinar poquito, tal vez solo cocinar el desayuno. Y para el almuerzo y la cena, como para el almuerzo pedir algo así
con el perdón de los que son vegetarianos, pero pedir alitas, no sé, me encantan las alitas picantes, pedir alitas picantes y tal vez ver película y en la noche salir a bailar salsa, sí, sería perfecto, a un restaurante con comida rica. Por supuesto, tenemos que bailar. Sí, sí. Y el clima no tiene que estar tan caliente. Quizás un poquito de lluvias, quizás un poquito de lluvia para que lo haga así como un ambiente, como eso es romántico. Cozy, cozy, para la película. Y ya, con mi perra, con mi perrita, sí. El día perfecto, no pido mucho, solo bailar salsa, por favor, en la noche. Y alitas, ya. Y para mí, yo creo que casi igual, pero sin la lluvia. Eso no, no necesito. Pero con el sol, sí. Con una luna llena por la noche, sí. Bailando, por supuesto. Y a mí me gusta cocinar. Entonces, yo no sé. Me gustaría cocinar un poquito. Pero mejor que tenga algo preparado el día antes, ¿no? Entonces solo tengo que calentarlo y disfrutarlo y ya. Y no sé, creo que yo quiero pasar tiempo con cualquier persona, una aventura, quiero visitar a un lugar nuevo y para descubrir algo, no sé, como un poquito de una aventura, pero nada peligroso. Y ¿qué más? Y también comedia, algo que es gracioso. Tengo que tener comedia en mi vida. Y no sé qué más, pero sí. Entonces, Joenia, para ti, ¿qué sería un día perfecto? A ver, para mí un día perfecto sería, no sé si pido mucho, pero sería estar en la montaña, no sé, con el sonido de los pájaros, del viento, así como un día un poco tranquilo, calmado, donde no tenga la vida frenética que generalmente uno siempre tiene, que si vas corriendo aquí y allá o despiértate temprano, como decía Jael, con una alarma que a veces le dice cinco minutos y cuando vienes a ver ya estás tarde. Entonces, para mí un día perfecto sería eso, estar en una casa de campaña, en la montaña. No digo la lluvia porque no me gustaría que lloviera, porque me gustaría como hacer una caminata, una excursión o algo así. Y estar con la naturaleza. Me gustaría también quizás en la playa, pero más en la naturaleza porque es como un ambiente un poco más relajado para estar contigo misma. Y para mí eso es un día perfecto, leer un libro interesante, quizás una tapita de café si hace, no de café, de té, si hace mucho frío y con el fuego, esas cosas así. No digo romántico porque me gustaría estar conmigo misma y como pasar un tiempo así yo sola. ¿Sabes? Ese tiempo que a veces uno dice, ay, quiero estar sola, sin nadie que me llame o me moleste o cosas. Nada de teléfono, nada de computadoras, solo yo. Y eso para mí es un día perfecto, estar conmigo misma, en la montaña, con la naturaleza. Ya me imaginé ya estar ahí. Sin nadie. Y no sé, tal vez un animal, pero otras personas, depende. Otras personas no. Animales, no tengo animales. Bueno, sí tengo un perro, pero es demasiado juguetón, entonces no creo que me dejara estar tranquila. Con otra persona igualmente vas a estar un poco como distraída, entonces el objetivo para mí de un día perfecto es concentrarme en lo que yo quiero, pensar en mí, ¿sabes? Como analizar tu vida, pero sola, porque si tienes compañía, entonces no vas a pensar en tantas cosas que quieres para ti. Lo veo así como día perfecto para mí. Ok, y Marla, ¿qué piensas tú? ¿Qué sería tu día perfecto? Para mí, mi día perfecto sería como Jael, levantarme después de las 8, tranquila, sin ruido abrupto como la arma.
tomarme un café calientito leyendo, tranquila, en silencio. A mí me gusta siempre leer y tomar café por la mañana. Entonces, caminar mis perras con mi marido. Yo tengo dos perritas que no son tan itas, son bastante grandes. Y me gustaría ir a la playa, eso sería también ideal. Aquí no tengo playa, tengo lago nada más, pero sería ir al lago. Me encanta nadar con ella. Por la noche, comer. Por el día, comida en la casa, y por la noche cenar afuera con mi marido. Y cuando regresemos a casa, either ver una película con mi marido o un videojuego por la noche para relajarme con mis amigos. Y eso para mí sería un día perfecto. Entonces creo que Marla, tú eres, quieres pasar tiempo con otras personas. Sí. Tu marido y amigos, y para nosotros es como, no, prefiero estar solita. Yo solamente por la mañana quiero estar solita en lo que se me despierta y celebro, es como que no me hables. Pero después del café es como que, ok, ahora estoy despierta. Ok, estoy lista ahora, sí. Antes del café no. No, antes no. Ay, yo también. Ok. Entonces, esta es una pregunta que tiene que ver un poquito con la música. Entonces, Jael, ¿cuándo te cantaste a ti misma por última vez y a otra persona? Mira, que yo siempre estoy cantando y canto muy mal seguramente. Pobrecitos mis amigos. Vivo sola, entonces por dicha no torturo a nadie, entonces canto diario todo el tiempo. Me encanta la música, la verdad, soy una fanática de la música 100% más que de la televisión. Entonces, sí, me acuerdo, ayer salí con mis amigos, iba manejando mi amigo y su esposa y yo iba en la silla de atrás y seguramente iba cantando. Entonces, ayer le canté a mis amigos y para mí misma, probablemente ayer en la tarde, no me acuerdo. Pero sí, siempre me gusta cantar, siempre estoy cantando y por dicha vivo sola, así nadie más sale torturado. Yo también, yo canto en la ducha y ya, y en mi carro. Ah, okay. Estoy en mi carro, sola, tratando de cantar, pero no tienes que escucharlo porque es muy mal. Por dos. Y Johnny, ¿cuándo te cantaste a ti? Yo, a ver, estoy riendo porque esta mañana estaba limpiando la casa y bueno, son latinas ustedes también, así que pueden imaginar lo que ha sucedido. Es decir, pongo la música y es limpiando, cantando, bailando. Y así que ya esta mañana lo hice para mí y quizás para otras personas porque seguramente me escucharon. Y generalmente me canto también en la ducha. Cuando estoy, por ejemplo, como triste o algo así, pongo una música que sea de otro humor, es decir, que me pongo un poco alegre, entonces comienzo a cantar en voz alta en mi ducha. Y en el carro, pues, ¿para qué decirte? Mi hijo, por ejemplo, ayer mismo me decía, mamá, baja la música que estamos llegando a la escuela. Y yo decía, la voy a subir más alto y la próxima vez voy a llegar con música de rock. Por lo tanto, siempre la pongo y para mí, pues, y que me escuchen otras personas, no me importa. Gracias. Y Marla, me canté yo misma por última vez hoy a otra persona, posiblemente hace unos días a mi marido, no me recuerdo, pero creo que fue hace unos días a mi marido. Y pues de hecho yo también canto mal. Ok, entonces otra pregunta. Solamente tenemos dos más, ok. Tienes que pensar en esto. Si pudieras vivir hasta los 100 años y conservar la mente o el cuerpo de un joven de 18 años, ¿qué te gustaría tener? ¿La mente o el cuerpo de un jovencito? El cuerpo. Una pregunta interesante. Ya había pensado. Claro que el cuerpo, porque si tienes la mente joven en un cuerpo viejito, vas a querer hacer muchas cosas y no vas a poder. Entonces, claro que sí, el cuerpo. El problema es que entre más años uno pasa, más miedos va teniendo y va viviendo la vida con más precaución.
Entonces, aunque tengas un cuerpo de 18, no vas a tener tantas aventuras porque ya vas a estar de mente viejita. Pero creo que sí sería el cuerpo, definitivamente. Sí, para mí, yo no sé, porque yo creo que no quiero tener la experiencia de una mente de un jovencito, pero es que estos días es como mi memoria no es tan bueno, entonces estoy pensando en, en el pasado pude recordar más, y ahora es como, ¿por qué estoy en esta habitación? No me acuerdo. ¿Y qué pasó ayer? ¿Qué pasó esta mañana? No me acuerdo. Entonces, de esa manera, sí quiero la mente, pero no la experiencia, pero solamente la habilidad de pensar como jovencita. Pero la experiencia, la información que ya tengo y todo lo que he aprendido durante mi vida, quiero tener esto, pero con como otra, como la computadora, otro operating system con mi mente, que es un poquito más joven. Y Joenia, para ti, ¿quieres tener el cuerpo? Para mí, el cuerpo. El cuerpo porque, es decir, siempre con la misma cosa. Yo estoy de acuerdo con que el conocimiento que vamos teniendo con los años no es el mismo de cuando tenemos 18 años. Cuando tenemos 18 años, no pensamos en tantas responsabilidades, tantos aprendizajes que poco a poco con los años vamos obteniendo, ¿no? Entonces, llegar a 100 años con un cuerpo joven, pero tener la mentalidad de todas formas, donde vas a tener bastantes experiencias, te llevarán a hacer mucho más cosas. Lógicamente, seguramente con 100 años no vamos a tener la misma energía, quizás con el cuerpo joven sí, pero digo, mentalmente vamos a estar como un poco más cansados y más prevenidos también. Calculamos cada movimiento que tengamos que dar, cada aventura que tengamos que hacer. Y quizás podemos hacer un poco más aventureros, que querramos hacer otras cosas, pero vas a valorar más las cosas, vas a tener más atención cuando vayas a hacer algo o dar consejos, etc. Entonces, prefiero el cuerpo de 18 y a la vez la mente también, un poco de una persona de 100 años, es decir, demasiada experiencia. Y Marla, para mí, yo prefiero la mente de un joven, porque yo pienso que es que mi experiencia, ¿verdad?, que demencia y Alzheimer's y eso, enfermedades así mentales, son una de las peores enfermedades, tú sabes, que uno puede tener ya de viejito, ¿verdad? Y he tenido familiares, actualmente mi abuela está así, perdiendo la mente por vejez, y no sabemos si tiene demencia o no. Por ahora la vamos a tratar, pero es bien fuerte y yo, verdad, no quiero tener esa experiencia de perder. Si tengo la opción, no quiero esa experiencia de perder quién yo soy y ver a mis familiares en ese dolor. Así que prefiero mantener, tú sabes, mis memorias intactas y mis facultades intactas. Y lo otro es que no necesariamente vas a perder toda la energía y capacidad si tienes 100 años, porque yo tengo un familiar que vivió hasta los 107 años y a los 106 en el cumpleaños ella estaba bailando salsa y bailaba muy bien. ¿Cómo se dice en español? Hashtag life goals. Es que lo que digo en inglés. Metas, decimos en español. Metas. Metas de vida. Metas de vida. Sí, yo. Sí, no he pensado en eso como Alzheimer's y cosas así. Pero sí, para mí, creo que yo tengo miedo de eso. Porque de verdad es como si estoy perdiendo mi mente, para mí es como, no quiero tener ese problema, yo tengo otra. Pero sí, con mi mente. Y también yo creo que con nuestros cuerpos, ¿no? Podemos tener como, no sé, tecnología que van a inventar para tener cuerpos un poquito más joven con
mentes que pueden pensar sí. en cosas así. Entonces yo creo que tenemos los dos con, con mentes buenas, ¿no? Ok, chicas, la última pregunta. Tienes que pensar en el futuro un poquito. Es buena manera de terminar este episodio. Si una bola de cristal pudiera decirte algo sobre el futuro, pero solamente una cosa, ¿qué te gustaría saber? ¿Qué te gustaría saber? Pero solamente una cosita que pueden pedir de la bola de cristal. Yo puedo empezar porque yo sé que para mí nada. Yo no quiero saber nada en el futuro. Sí, prefiero una sorpresa. Una sorpresa mala o buena, no importa. Porque para mí saber el futuro es como, no sé, no me gusta esa idea. No me gusta esa idea de tener una idea que va a pasar. Tal vez número de lotería, pero... Pero no sé. A ver, yo sí tengo una idea. Bueno, algo personal de mi vida, en lo que respecta a mi vida, no, ¿verdad? Porque qué triste ya saber algo sobre mi vida o mi familia, no. Pero si fuera algo en general, algo a nivel general, una sola cosa sí me gustaría ver el planeta Tierra mejor. O sea, mucho más recuperado de la suciedad, la contaminación, todo eso. El planeta Tierra mucho mejorado, los ríos limpios, etc. Entonces sí me gustaría eso. Si pudiera ver el futuro, me gustaría saber cómo y cuándo el planeta Tierra estaría recuperado de todo el daño que la gente le hemos hecho. Algunos de manera consciente y otros tal vez de forma inconsciente. Entonces sí, eso sí me gustaría saber. Entonces sí... Si la bola de cristal dice que no va a pasar. Sería. ¿Cómo te sientes? Sí. Pues me sentiría como me siento ahora, de que hasta la fecha pues parece que todo va de mal en peor. Entonces pues hasta la fecha no cambiaría nada, porque es lo que se ve, es la realidad que se vive. Entonces no me afectaría. Yo venía. A ver, no me gustaría saber qué pasa. Sé que cuando era pequeña, cada vez que te decían o leían la carta o cosas así, uno siempre estaba rápido, ¡ay, yo lo quiero saber, yo lo quiero saber! Pero hoy en día, es decir, con la edad que tengo, el conocimiento que he cogido y cosas así, como prefiero hacer pasar el tiempo o vivirme el día como viene y con lo que yo pueda hacer, sea para la familia, amigos, etcétera, o lo profesional. Creo que quizás si supiera lo que me va a pasar en el futuro o en cualquier ámbito que sea, sería como crearme ya ansiedad desde el presente. Entonces no me viviría ni el presente y quizás ni siquiera tampoco el futuro. Entonces demos tiempo a cada cosa, que corra su percurso y no me gustaría saber nada. Quizás como dijiste, la lotería, pero ya para, es decir, como hacer el boom, ya subí ya rápido. Pero en lo general, sí, en cualquier ámbito, no, prefiero dejar pasar las cosas que tengan que pasar y superarlas, si son cosas malas, y si son cosas buenas, pues festejar, etcétera. Pero cada cosa con su tiempo. Marla, ¿qué piensas tú? ¿Qué quieres saber de la bola de cristal? No me gustaría saber nada de la bola de cristal. No me gustaría saber el futuro, me gustaría vivir en el momento por ahora y que venga lo que venga, como se dice en Puerto Rico. Que venga lo que venga, eso sí. Sí, me gusta esta expresión porque sí, yo creo que eso es parte de la vida, ¿no? Porque si sabemos todo lo que va a pasar, eso no es como, no es una vida, ¿no? Es como mirar una película que has visto antes. Es como, yo sé exactamente qué va a pasar, yo sé toda la historia, no hay sorpresas, no hay nada. Eso es, no sé, creo que es una película muy aburrida, si sabes todo qué va a ocurrir. Entonces, sí, yo creo que la vida también es así. Pero entonces, muchísimas gracias, chicas. Gracias por estar en el podcast hoy. Gracias para
tus respuestas a las preguntas y para compartir un poquito de ustedes con nuestra audiencia. Entonces, nos vemos y chao. Gracias, chicas. Nos vemos. Buen día. Mucho gusto. Adiós. Hasta luego. Gracias por escuchar. I hope you enjoyed this 200th episode of the Learner Spanish con Salsa podcast. I hope you enjoyed our conversation. And if some of that was hard for you to catch, make sure again you go to our show notes page, learnspanishconsalsa.com/200 for episode 200 of the podcast. And also check out our YouTube channel. So if you're listening to the audio version, we do have some more information on our YouTube where you'll be able to actually see the questions and the translations to English to help you kind of follow the conversation a little bit more. If you are not subscribed, please make sure you subscribe and share this episode with a friend who's learning Spanish, who wants to get more exposure to the language. And if you want to have more opportunities to have Spanish conversations in your daily life and with our team here, if you want to talk to Joenia or Marla or Jael, I invite you to sign up for our waitlist for our Spanish Fluency Club. We have conversation practice each and every week, and we match you with groups according to your level. So if the conversation you heard today was a little bit too advanced for you, don't let that scare you away. We do also have beginner groups available so that you can practice speaking Spanish at your level, because the only way to get fluent in Spanish is to practice speaking, to listen more, expose yourself to the language, immerse yourself in the culture, and try to stretch yourself beyond what your current abilities are. I know it can seem intimidating when you enter a room full of native speakers and you're like, I don't know anything, or I'm afraid I'm not going to understand something. But listen to this episode again. If you found that you got lost, listen to it a few times, because you'll find that each time you listen, you'll pick up a little bit more and a little bit more. And before you know it, you'll be able to follow everything in the conversation. And that's the same thing that you can transfer as a skill when you enter a room of native speakers in your real life. So again, I hope you've been enjoying this podcast. I have enjoyed each and every episode up to 200, and we will hopefully do 200 more. Please let us know if you'd like to hear something as well on the podcast. You can reach out to us on Instagram at Learn Spanish con Salsa, and let us know what you thought of this episode. Let us know if you have any questions that you'd like us to answer in the future on the podcast about Spanish, about culture, about anything that you want to know. We are here for you. Thank you again for being a listener for 200 episodes. And as always, I hope that something you heard in this episode has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.